Escuela de Lanceros. Alumbro. Arre. Descansen. Arre. A discreción. Homenaje a los oficiales, suboficiales, soldados de las fuerzas militares y personal de la Policía Nacional, caídos en cumplimiento del deber. Escuela de Lanceros, atención, tire. Para todos los caídos en cumplimiento del deber, paz en sus torres. Escuela de Lanceros, a discreción. Invocación a Dios y bendición a los cursos de lancero por parte del presbítero Mauricio Paniagua, capellán del Centro Nacional de Entrenamiento. Culminando este año en curso en este majestuoso campo de paradas, de donde se han realizado un buen número de ceremonias militares, y ante tan distinguido personal que nos acompaña, agradecemos el cierre de estos cursos, 499.500, de la Escuela de Lanceros, cuna de la mística, fue frente a la dirección del señor Teniente Coronel Rollero, para que siga acompañando a todos los hombres de Colombia y de otros países que pasan y pasaron formándose en ella, para que continúen haciendo patria, terrena, y hoy recordamos a nuestro muy querido subteniente, que se encuentra en la patria celestial, para que continúen defendiendo la integridad humana y la de un país constitucionalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios que nos ama mucho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a tomar asiento. Lectura de la resolución que confiere la condecoración militar Fe en la Causa a un personal de oficiales de insignia de las Fuerzas Militares de Colombia. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional. Resolución número 8182 del 7 de noviembre de 2023. El comandante del Ejército Nacional considera que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa número 1070 de 2015, la Medalla Militar Fe en la Causa del Ejército Nacional fue creada para premiar al personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles que se destaquen en la recuperación de la paz, el orden y la democracia de la nación. Resuelve. Artículo primero. Conferir la Medalla Militar Fe en la Causa al señor almirante José Joaquín Amézquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. ¡Escuela de lanceros! ¡Atención! ¡Tire! ¡Al hombro! ¡Arre! Señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional. Artículo segundo. La presente resolución de que a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá, a los 29 días del mes de noviembre de 2023, firmada, señor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones. El señor general comandante general de las Fuerzas Militares. El señor general comandante del Ejército Nacional. Acompaña el señor mayor general inspector general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Escuela de lanceros, descansen, ¡arre! ¡A discreción! Lectura del artículo de la orden del día que declara clausurados los cursos de lanceros. Escuela de lanceros, ¡atención! ¡Tire!
El comandante de la Escuela de Lanceros, mediante orden del día número 224, declara clausurados los cursos de lancero número 499 y número 500, y cursos de lancero internacional, 62º y 69º, quienes cumplieron con los requisitos exigidos en la directiva para entrenamiento del año 2023. Entrega del distintivo de lancero de forma póstuma y escudo de las armas del Comando General por parte del señor General Comandante General de las Fuerzas Militares y los señores generales y almirantes que conforman la cúpula militar a los padres del señor Subteniente Unis Zúñiga Julián Alberto, que en paz descanse. Al señor padre Obeymar Unianacona y la señora madre Jimena Zúñiga López. Hace la entrega del distintivo del señor General Comandante General de las Fuerzas Militares, acompañado de los señores generales y almirantes que conforman la cúpula militar y el señor Teniente Coronel Comandante de la Escuela de Lanceros. Thank you.
Escuela de Lanceros. A discreción. Lectura del diploma, por el cual se acreditan los distintivos de lancero a un personal de oficiales y suboficiales que culminaron los cursos de lancero número 499 y número 500, y curso internacional 62º y 69º. Escuela de Lanceros, atención, ¡pirre! República de Colombia, Ejército Nacional. El comando de la Escuela de Lanceros otorga el distintivo de lancero a un personal de oficiales y suboficiales, quienes aprobaron satisfactoriamente el entrenamiento y requisitos exigidos para tal fin. Dado en Tolemaida los 29 días del mes de noviembre de 2023. Firmado, señor Teniente Coronel Ramón Raúl Rollero García, comandante de la Escuela de Lanceros. Imposición de los distintivos. Impone los distintivos el señor General Comandante General de las Fuerzas Militares. Lo acompañan los señores generales y almirantes que conforman la cúpula militar, el señor Brigadier General Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza y el señor Teniente Coronel Comandante de la Escuela de Lanceros. Cuarán, voy a hacer una transmisión en vivo para que no se me meta por delante siempre. Señor almirante, gracias, mi señor almirante. Buenas tardes, mi general. Gracias, señor almirante. Gracias, señor almirante. Gracias, señor almirante. ¡Gracias, mi general! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Gracias, mi señor almirante! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Buenas tardes, mi coronel! ¡Sargento partido a los sábados! ¡Muchas gracias, mi coronel! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Muchas gracias, mi general! ¡Muy bien! ¡Lancero! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Lancero!
Buenas tardes, mi general, alumno Castro Méndez Aldair. Buenas tardes, mi general. Subteniente Sosa Rodríguez, por favor, me presento. Coronel, buenas tardes. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi general. Gracias, mi general. Coronel, buenas tardes. Lancero, sí, mi coronel. Felicitaciones, Lancero. Gracias, mi coronel. Sea mucho logro, mejor, pero. Lancero, sí, mi coronel. ¡Acero, mi coronel! ¡Buenas tardes, general! ¡Buenas tardes, general! ¡Buenas tardes, general! ¡Buenas tardes, general! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Teniente Pérez, me presento en una especial, mi general! ¡Gracias, mi general! ¡Buenas tardes, mi coronel! ¡Buenas tardes, mi coronel! ¡Buenas tardes, mi coronel! ¡Buenas tardes, señor almirante! ¡Teniente Torres, cierra la presencia de una especial! Buenas tardes, mi general. Todo el tercero caso de la presencia de una especial. Gracias, mi general. Cada una de las pruebas de cada uno, cada día que se tuvo que hacer la escuela, llegó mejor. Buenas tardes, señor almirante. Todo tercero mando que tenga presente la especial. Yo comando, mi almirante. Buenas tardes, señor almirante, su cliente Roca, me presento. ¿Y va especial? Esto Lima, mira. Hacerlo así, mi general. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi general. Su tiente boca me presento. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi señor almirante.
Buenas tardes, señor almirante. Buenas tardes, señor almirante. Está haciendo polla, me presento. Muchas gracias. Buenas tardes, general. Ok, felicitaciones. ¿Qué está pasando, general? Buenas tardes, general. Buenas tardes, general. Buenas tardes, general. Buenas tardes, general. Muchas gracias, general. Buenas tardes, general. Subteniente para el evento. ¿Qué orgullo esa lanza, yo? ¿Sí se la ganó o no se la ganó? Fue fácil. Fue fácil. Lo hice. Buenas tardes, mi general. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi general. Gracias, mi general. Muchas gracias. Buenas tardes, mi general. Mi general, buenas tardes. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi coronel. ¿Le atacó sangre, mi coronel? Bien, carajo. Buenas tardes, mi coronel. ¿Le atacó sangre, mi coronel? Bien, Franco, gracias, mi coronel. Toda la foto con Franco, hermano. Buenas tardes, mi general. ¿Le atacó sangre, mi general? Gracias, mi coronel. ¿Le atacó sangre, mi coronel? Gracias, mi coronel. ¿Le atacó sangre, mi coronel? Gracias, mi coronel. Buenas tardes, mi coronel. No, pudo por fin. Gracias, mi coronel. Buenas tardes, mi coronel, ya está con sangre, mi coronel. Mi coronel, buenas tardes, ya está con sangre. Bien, Ancero. Ancero, Ancero, mi coronel. Buenas tardes, general almirante. Buenas tardes, general almirante. Buenas tardes, mi general, Santo viceprimero Galeano, me presento. Buenas tardes, mi general, Santo Guevara, me presento. Muchas gracias, mi general. Gracias. Muchas gracias, mi general. Santo Guevara, me presento. Muchas gracias, mi general. Santo Guevara, me presento. Buenas tardes, mi general, Santo Guevara, me presento. Buenas tardes, mi general, subteniente Pico Ortiz, me presento. Buenas tardes, mi general, Cabo Río, me presento. Gracias, mi general. Buenas tardes, mi general. Cero, mi general. No necesita la patria. Buenas tardes, Carlos, me presento. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, mi general. Buenas general. Buenas tardes, mi coronel. Saliendo del gobierno, coronel, presento. Gracias.
Teniente Medina, me presento en especial. Gracias, mi general. Buenas tardes, Cabo Primero Río. La cero por siempre, me presento. Buenas tardes, mi general. Subteniente Picor de Estillán, ahí me presento. Muchísimas gracias. Permiso, señor almirante, buenas tardes. Subteniente Muy Rafael, me presento, si no especial. Recibido, señor almirante. Recibido, señor almirante. Buenas tardes, mi general. Dos segundos, ya me presento. Buenas tardes, mi general. Teniente González, me presento. Buenas tardes, mi general. Su teniente Nova, me presento. Buenas tardes, mi general. Cabo Tercero, Cuidado, me presento. Buenas tardes, mi general. Escuela de Lanceros, a discreción. Lectura de la resolución que confiere la medalla militar Escuela de Lanceros a
a un personal de oficiales y suboficiales que culminaron los cursos de lancero número 499 y 500 y curso internacional 68º y 69º. ¡Escuela de lanceros! ¡Atención! ¡Firre! ¡Alumbro! ¡Arre! Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional. Resolución número 8182, del 7 de noviembre de 2023, por la cual se otorga la medalla Escuela de Lanceros al mérito académico a un personal de oficiales y suboficiales. El Consejo de la Medalla de la Escuela de Lanceros, considerando que es deber del Consejo de la Medalla estimular a los señores oficiales y suboficiales que se destacaron ante sus superiores y compañeros en el cumplimiento de los requisitos durante el curso de lancero, demostrando lealtad, valor y sacrificio en su dedicación a la academia, espíritu militar y compañerismo. Resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla Escuela de Lanceros en la categoría al mérito académico a los alumnos que ocuparon el primer puesto al término de los cursos así. Primer puesto, curso de lancero número 499 y 68º internacional. Subteniente de Infantería, Daza Vázquez Yacet Yacet. Primer puesto, curso de lancero número 500 y 69º internacional. Subteniente de Infantería, Mejía Gutiérrez Miguel Ángel. Artículo segundo. La presente resolución que a partir de la fecha de su expedición, firmada, señor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, presidente del Consejo de la Medalla Militar, Escuela de Lanceros. Imposición de las medallas. Impone las medallas el señor general comandante general de las Fuerzas Militares, acompañado de los señores generales y almirantes que conforman la cúpula militar. El señor Brigadier General Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza y el señor Teniente Coronel Comandante de la Escuela de Lanceros. ¡Qué honor! Gracias, mi general. Darle a un subteniente de infantería esta medalla. Gracias. A usted, mi general. Gracias, mi general. Chao, felicitación. Estoy ahí, miro para... Oye, felicitación. Bueno, muy bien, este bello, lo felicito. Es un gran guerrero soldado. Muchas gracias. Resaltó su disciplina, resaltó su compromiso, ese valor que le puse por hoy. Gracias, mi general.
Escuela de Lanceros. ¡Descansen! ¡Arre! ¡A discreción! Entrega de reconocimientos por parte del señor Comandante General de las Fuerzas Militares. Escuela de Lanceros. ¡Atención! ¡Pirre! Primer puesto. Curso de lancero número 499 y 68º Internacional. Subteniente de Infantería Daza Vázquez Yacet Yacir. ¡Lancero! Segundo puesto. Curso de lancero número 499 y 68º Internacional. Cabo tercero de Ingenieros Sánchez Arango Cristian Alejandro. Tercer puesto y espíritu de lancero. Curso de lancero número 499 y 68º Internacional. Cabo tercero de Infantería de Marina, Peñaranda Díaz Juan Camilo. Primer puesto, curso de lancero número 500 y 69º Internacional. Subteniente de Infantería, Mejía Gutiérrez Miguel Ángel. ¡Lancero! Segundo puesto, curso de lancero número 500 y 69º Internacional. Teniente de Infantería del Ejército de Brasil, Cruz Alves Lucas. ¡Lancero! Tercer puesto, curso de lancero número 500 y 69º Internacional. Cabo primero de Infantería Gasca Álvarez Wilmer Andrés. ¡Lancero! Espíritu de lancero. Curso de lancero número 500 y 69º Internacional. Subteniente de Infantería, Ejército de Ecuador, Isa Sánchez José. ¡Lancero! ¡Al frente! ¡Lancero! ¡Mar! ¡Lancero! ¡Lanza! ¡Valor! ¡Sacrificio! ¡Tres palabras! ¡Quiero yo! ¡Ante mí, soy acero! ¡Lealtad! ¡Valor! ¡Sacrificio! ¡Diez palabras! ¿Quién los llevo? ¡Ante mí, soy acero! ¡Lealtad! ¡Valor! ¡Sacrificio! ¡Personal! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tres! Hace entrega de los reconocimientos el señor general, comandante general de las Fuerzas Militares, acompañado de los señores generales de la cúpula militar. Excelente el esfuerzo, muchachos. Hoy vemos la dedicación. Isa, bajemos la mano. Gracias, mi general. Este es el tercer puesto. Bueno, bien, viejo Gasca. Gracias, mi general. Gracias, general. Este joven es del espíritu nacional. Muy bien, devuelva eso.
Muchas gracias, mi general. ¡Revisa! ¡General, buenas tardes! Felicitaciones, el lancero. Muchas gracias, mi general. Gracias, mi general. Almirante, buenas tardes. Muchas gracias, mi almirante. General, buenas tardes. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi coronel. Es el embajador de nosotros en su país, Ecuador. Muchas gracias, mi coronel. Escuela de lanceros, a discreción. Pagar la lanza. Escuela de lanceros, atención. ¡Tire! ¡A discreción! No, qué totazo. Saludo del señor general, comandante general de las fuerzas militares. Muy buenas tardes para todos y todas las presentes. Quiero en nombre de los señores oficiales, suboficiales, de nuestros valientes soldados de tierra, de mar, río y aire,
que integran las Fuerzas Militares de Colombia, nuestras familias, presentar un saludo muy especial al señor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, y su señora Lorena, al señor almirante José Joaquín Amézquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y su señora Liliana, al señor almirante Francisco Hernando Cubide Granados, comandante de la Armada Nacional, al señor mayor general Alfonso Lozano Ariza, inspector general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, al señor contraalmirante Orlando Alberto Cubillo Chacón, comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, al señor brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Comando de Educación y Doctrina, encargado de las funciones de jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, al señor brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez Londoño, jefe de Departamento de Operaciones Conjuntas, al señor coronel Héctor Augusto Cárdenas Vega, jefe de Estado Mayor del Centro Nacional de Entrenamiento, a los señores comandantes de brigada, comandantes de batallón, directores de las escuelas de formación, capacitación y entrenamiento que nos acompañan en el día de hoy, a los señores oficiales superiores o alternos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional aquí presentes, al señor teniente coronel Raúl Rollero García, comandante de la Escuela de Lanceros, a las señoras, señores oficiales, suboficiales, agregados de defensa, en comisión, acreditados en Colombia y sus apreciadas familias, al señor sargento mayor de comando Mauricio Páez Acosta, sargento mayor del Ejército Nacional, al señor sargento mayor Richard Wilson Rosso Mendoza, sargento mayor de la Escuela de Lanceros, a los señores suboficiales, soldados y personal no uniformado de las diferentes unidades del Centro Nacional de Entrenamiento aquí presentes, a los distinguidos alumnos de los cursos del Lancero 499 y 500, 68º Internacional, 69º Internacional y sus distinguidas familias. Quiero presentar un saludo de felicitación a los alumnos destacados y en especial a quienes ocuparon el primer puesto del curso Lancero 499, subteniente Yacir Daza Vázquez, el curso Lancero número 500, subteniente Mejía Gutiérrez Miguel Ángel, al señor sargento primero de la Reserva, Obeymar Uni Anacona, y su señora Jimena Zúñiga López, padres del señor subteniente Úñiga Zúñiga Julián Alberto, que paz descanse, al presbítero Mauricio Paniagua, capellán del Centro Nacional de Entrenamiento, a los distinguidos oficiales de la Reserva que nos acompañan, queridas familias. Presento excusa a los señores generales de la Reserva, sus distinguidas familias que nos acompañan en la tarde de hoy. Es una ocasión en la que se evocan sentimientos de orgullo y felicidad por haber cumplido un meritorio logro. Con la gracia de Dios y la Virgen, me dirijo a ustedes en nombre de todos los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Militares y de nuestras queridas familias para expresar nuestra admiración y orgullo, sabiendo las rigurosas pruebas que superaron para llegar a este memorable día. Han sido varias semanas en las que su fortaleza mental y física han sido retadas. No obstante, ni el más inclemente sol, ni la fatiga que nunca menguó, lograron vencer el espíritu aguerrido de quienes portan este uniforme y de quienes, a partir de hoy, portarán honorablemente el distintivo que demuestra al mundo su valentía, preparación y determinación. Muy seguramente, al dar el primer paso en el alma mater de los lanceros,
recordamos sus inicios en las escuelas de formación y particularmente aquel día en el que honrosamente elevado su mirada al pabellón nacional, sabiendo que el llamado de su vocación rendiría los más nobles frutos, no solamente para sí mismos, sino para sus familias, como también para millones de personas que han sido salvaguardadas gracias a su entrega y a su inextinguible amor por Colombia. Muchos de ustedes han escuchado el famoso adagio que indica que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra pareciese un descanso. En las jornadas que acaban de superar, lo han comprobado. Sin lugar a duda, acercarlos a posibles escenarios de la realidad los preparará para saber anticiparse y actuar frente a los numerosos retos que se alzan en un contexto en el que no hay margen para errar. Así, a estos 105 valientes oficiales y suboficiales que hoy se gradúan como lanceros, se han consolidado como protagonistas de una historia en la que el miedo o el fracaso no existen. De hecho, las palabras de lealtad, valor y sacrificio quedaron impresas en su alma, de tal suerte que se convertirán en su referente de actuación indistintamente de los roles que han de desempeñar en un futuro. Aquí se crea una relación con el pasado y el presente, porque ser lancero es un honor que cuesta, tanto a los más jóvenes como a los más antiguos. Aquí se ha fortalecido la identidad del ser militar, que distingue al lancero mediante su entorno personal, que genera sentido de pertenencia en el grupo a comandar, hacia la acción, donde se demuestra valores colectivos y propósitos comunes. Es así que bajo esa cultura del lancero serán siempre distinguidos por su disciplina, por su liderazgo, por su entrenamiento, por su deseo de acertar, por su mística, por su disposición para combatir y para vencer. Han aprendido que para cumplir la magnánima misión que se nos ha encomendado, se precisa del trabajo en equipo, de la confianza de saber que cuenta con el respaldo de compañeros leales, pues en ello reside la consecución de las más grandes victorias y la preservación de la existencia misma. También, la palabra valor ha cobrado un significado muy profundo, pues encarar las situaciones más riesgosas requiere que se avive el tesón propio de los soldados de esta patria. Asimismo, aquella tenacidad que permite afrontar numerosos desafíos se basa en la profunda convicción sobre nuestra causa, aquella que es tan grande que amerita sacrificar una vida de descanso, comodidades y certezas. Indiscutiblemente, decidir ser soldado en cualquier parte del mundo ha sido históricamente un acto de profundo arrojo. No obstante, tomar tal decisión en un país como el nuestro, en el que se ciernen sin cesar numerosas amenazas, revela la grandeza de sus corazones, de aquellos que convicción laten al ritmo de un himno que nos recuerda las proezas de libertad que hemos de perpetuar. Por ello, es menester agradecer y reconocer continuamente todos los esfuerzos que han consagrado, no solo para dejar huella en un digno derrotero, sino para edificarlo, para cimentar las bases sobre las que se seguirá fortaleciendo una sociedad que pueda vivir en paz, en seguridad y libertad. Gracias a que ustedes, antes de rendirse, osaron cada día superar las pruebas sin límites. Sea también oportuno congratular a los honorables oficiales y suboficiales de países hermanos de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Francia y Panamá, que hicieron parte de los cursos 499,
68 Internacional y el curso número 500, 69 Internacional, dejando en alto los nombres de los países que dignamente han representado, siendo embajadores de la magnificencia que caracteriza las instituciones a las que pertenecen. Del mismo modo, felicito a su teniente Yacir Daza Vázquez y a su teniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quienes ocuparon los primeros puestos de los cursos 499 y el curso 500. Respectivamente, asimismo felicito al cabo tercero Cristian Alejandro Sánchez Arango y al teniente de Infantería del Ejército de Brasil, Lucas Cruz Alves, por haber logrado los segundos puestos. Y finalmente al cabo tercero del Cuerpo de Infantería de Marina, Juan Camilo Peñaranda Díaz, y al capitán Wilmer Andrés Gasca Álvarez, por haber obtenido la tercera posición. Ciertamente, destacarse en un curso de gran alta exigencia y reconocimiento internacional en el que participaron más de un centenar de soldados excelsos, excepcionales, es un mérito digno de celebrarse, siendo ello un indicador explícito de qué tan lejos puede llegar a través de la disciplina que le tenga. Igualmente es propicio recordar a todos quienes participaron al encuentro del Todopoderoso, ofrendando su vida en el cumplimiento del deber, para ellos nuestra admiración eterna, así como nuestro compromiso para perpetuar su legado. De manera muy especial, en este día queremos rendir homenaje al subteniente Julián Alberto Urizúñiga, integrante del curso 499, 68 Internacional, que partió en el ineludible viaje a la eternidad. Entre sus compañeros superiores y quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él, siempre se mantendrá vivo su recuerdo. Hago votos para que su luz sea perenne y para que el Todopoderoso consuele a sus familias y seres queridos, sabiendo que su huella en la historia de la institución y del país será imborrable. Igualmente, es un meritorio reconocimiento a los oficiales, suboficiales, soldados, personal civil de nuestra insigne Escuela de Lanceros, en cabeza del señor teniente Coronel Rollero, comandante de la Unidad Táctica. Gracias por mantener este legado, por ser los pioneros, donde se forman los mejores combatientes del mundo. Bueno, también se unen a la celebración. Finalmente, leo plegarias para que cada uno de ustedes sea bendecido con la sapiencia para actuar con prudencia, la fortaleza para superar las más complejas pruebas y la persistencia para seguir trabajando sin descanso como dignos lanceros que construyen patria en defensa de la vida. El lema de lealtad, valor y sacrificio sea parte de nuestro diario vivir. Muchas gracias. Dios los bendiga. Honores al señor general, comandante general de las fuerzas militares. Escuela de Lanceros, atención, fire, al hombro, arre. Honores al señor general, comandante general de las fuerzas militares. Atención, presente. ¡Abre!
Escuela de Lanceros. ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Descansen! ¡Arre! ¡A discreción! Honores a la bandera de guerra. Escuela de Lanceros. ¡Atención! ¡Tire! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Honores a la bandera de guerra! ¡Atención, presenten! ¡Arre! Ceremonia de clausura de los cursos de lancero número 499 y número 500, curso internacional 68º y 69º, ha concluido. A todos, muchas gracias por su presencia.